Él nos apoyó mucho. Ahora que quién sabe qué dice. Sí. ¿Sigues, tocayo, o otra vez nos caímos? Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel García de Maderas del Pueblo y estamos hablando acerca de una masacre, pues una masacre brutal que ocurrió en San Mateo del Mar, Oaxaca. Sí, Hace, ya volví a conectarme, cayó de así Japón. es. Vamos a esperar a que regrese. Ya está tu imagen, tocayo, y bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Y estoy pues dándote la bienvenida a Oaxaca Entre Línea, igual que a los que nos siguen, porque estamos hablando de esta situación que se dio en San Mateo del Mar, donde pues ha ido presentando una serie de conflictos, ¿cómo podríamos calificarle? O conflictos interétnico, o qué es lo que ocurre allí. Si nos No, explica, no. Miguel Ángel García, y bienvenido. Gracias, tocayo, muchas gracias otra vez. Pues no, no, no es interétnico ahí. Fue una manipulación, una intervención externa de intereses económicos y políticos muy fuertes de un empresario que incluso es subcontratista en Salina Cruz, en el corredor interoceánico, que es hermano de una diputada y que desde el 2017 ha intervenido en San Mateo del Mar para controlar las elecciones fraudulentamente a través del terror de grupos paramilitares, de golpeadores. Y bueno, finalmente esto, yo decía que publicamos en la jornada, en el suplemento Hojarasca de la jornada, un artículo que se llamó San Mateo del Mar, crónica de una masacre indígena largamente anunciada, pero negligente y criminalmente no evitada, porque lo que ocurrió en el junio, el 20 de junio, fue algo que se venía previendo desde un año antes. Se venía denunciando, se venía pidiendo la intervención de todas las instancias de gobierno. Se venía pidiendo toda esa intervención del gobierno de Oaxaca, de la Secretaría de Gobierno, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación de Alejandro Encinas, y nadie hizo caso. Desde un año antes, desde mayo de 2020, se venía señalando la intervención de este personaje, controlando la elección del 2017 y luego de la del 2020, con un títere que se llamó Bernardino Ponce, y que por intereses de control económico y político de la zona. Porque ahí atrás de eso está pues el corredor interoceánico. Casualmente, el día que se da este linchamiento popular, porque fue un linchamiento, pues ese día iniciaron los trabajos del rompeolas en Salina Cruz, donde este personaje y su constructora es subcontratista. Y San Mateo del Mar, hay que recordar, fue una comunidad siempre en resistencia. Fue uno de los puntales para evitar los eólicos de la Barra de Santa Teresa, que finalmente fueron de FEMSA Coca-Cola, después de ser Mitsubishi y de una serie de empresas, terminó en FEMSA Coca-Cola, y fue uno de las comunidades, de los pueblos más en resistencia contra la Barra de Santa Teresa y los eólicos. Y Así es, luego, tocayo. pues, y por eso esto no es interétnico, estos son intervención de intereses ajenos, intereses y con paramilitares pagados, entrenados, armados, que provocaron esta situación, insisto, desde un año antes. Así Se es, venía tocayo. anunciando desde un año antes. Fíjate que también en la jornada aparece un artículo, La masacre de San Mateo del Mar, y quien escribe Luis Hernández Navarro. Y dice que San Mateo del Mar está de luto. El pasado 21 domingo de 21 de junio, un grupo criminal cegó la vida de 17 habitantes, incluidos dos mujeres, reunidos en la agencia municipal de Huazatlán del Río para efectuar una asamblea. Los matones encapuchados los emboscaron a la altura de la colonia Reforma, usando machetes, gasolina, palos, piedras
y armas de fuego. No contentos con la agresión, calcinaron a varios de sus víctimas, pese a que la gente llamó a la Guardia Nacional y esta llegó, se retiró cuando comenzó el ataque. Pues es Bueno, yo eso que quiero escribe. puntualizar algunas cosas que están erróneas ahí en el artículo. Así. Sí, mira, porque en primer lugar no fueron 17, fueron 15. Sí. Fueron 15, no 17. Y sí, entre ellos dos mujeres, pero 15, no 17. Segundo, pues como te señalaba antes de iniciar la transmisión, esto, ellos ya desde un mes antes, este empresario con el títere que tenía y los pistoleros secuestraron, asesinaron y desaparecieron por unos días al agente municipal suplente de Huazantlán. Y eso fue el motivo que la gente ya se puso muy, muy enojada, porque no hubo impunidad, lo mataron, el cuerpo apareció en una camioneta que se habían robado con otra persona que dieron por muerta, que era la dueña de la camioneta. Robaron la camioneta, secuestraron al que lo tenía la camioneta. Subieron ahí al agente municipal, lo torturaron, lo asesinaron, al otro le dispararon, al otro compañero, no murió, sobrevivió, y eso quedó impune, y todo el mundo supo que fueron los pistoleros y los grupos paramilitares a las órdenes de Arroyo. Y luego, con este motivo, se había programado una asamblea general en Huazantlán, efectivamente el 21 de junio de 2020. La asamblea estaba citada a la 1 de la tarde. Y entonces todo el pueblo se organizó en camionetas para pasar a Huazantlán, de San Mateo a Huazantlán. Huazantlán es la primera agencia municipal de entrada al territorio de San Mateo del Mar. Y la cabecera está al fondo del territorio casi de Santa María, digo, de San Mateo del Mar. Entonces, cuando ellos iban a la asamblea, fueron recibidos, como narra Luis Hernández Navarro, fueron recibidos con un retén armado con llantas ardiendo, con llantas prendidas para generar mucho humo, y aprovecharse del humo, soltaron tiros estos paramilitares contra el pueblo que iba a la asamblea, resultando 6 heridos, 2 de ellos de gravedad. Esto fue a las 12 del día. Y nosotros, el grupo de organizaciones civiles que apoyábamos la lucha del pueblo de San Mateo del Mar, que veníamos apoyando y denunciando desde un año antes, apoyando las denuncias que hacía el pueblo a través del alcalde municipal, el alcalde único municipal de San Mateo del Mar, que es la autoridad tradicional, que estaba en contraposición con el presidente municipal entonces, que era la autoridad electoral. Pues este alcalde estuvo denunciando junto con la Asociación de Agencias y Pueblo San Mateo del Mar las agresiones, las provocaciones de los paramilitares a cargo de esta persona. Y cuando se supo de esta agresión, se denunció, en ese mismo momento se denunció y se pidió el apoyo de la Guardia Nacional. El secretario de gobierno, entonces Mahfud, Héctor Mahfud, sí respondió a los llamados que le hicimos y sí mandó a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional llegó porque hubo 6 heridos de parte de los pueblos San Mateo, que se los llevaron de nuevo a la cabecera, y llegó la Guardia Nacional y la Cruz Roja. Se llevaron a los heridos, 2 de ellos de gravedad, se los llevaron al hospital de Salina Cruz, y el pueblo pues se declaró en asamblea permanente, y entonces decidió que sí iban a realizar la asamblea en Huazantlán, y ahora con más razón, debido a esa agresión. Y pues otra vez camionetas con más de 300 o 400 comuneros se dirigieron hacia Huazantlán, donde nuevamente ya el retén de Reforma, cuando vieron venir tanta gente, se hizo un lado, pero llegando a Huazantlán fueron recibidos a tiros otra vez. Y la Guardia Nacional iba al frente y iba atrás, iba cubriendo el frente de toda la caravana de camionetas del pueblo, y iba atrás. Y sin embargo, cuando ocurren estos primeros tiros, la Guardia Nacional, en vez de intervenir con gases lacrimógenos, con autoridad para evitar eso que se estaba dando, salió huyendo. En lugar de pedir refuerzos, en lugar de intervenir como era su obligación, su atribución y su obligación que está en su ley orgánica y en el decreto de creación,
mejor salieron huyendo, se echaron, se salieron y dejaron que ocurriera este terrible linchamiento que yo te decía al inicio en el artículo que publicamos en La Jornada, en Hojarasca. Ahí iniciamos con una frase como introducción de Juan Ruiz de Alarcón, de Fuente Ovejuna, de la obra Fuente Ovejuna, donde dicen: ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una. Es lo que ocurrió ahí. Todo el pueblo, ya cansado de esas agresiones, provocaciones y muertes y heridos y totalmente impune, pues ya no se aguantó cuando fue recibido también a tiros en Huazantlán y se desbordó. El pueblo ya se desbordó, ya en un verdadero linchamiento. No te escucho. Dime, no te escucho, no sé si tienes tu micrófono. Se nos estaba acabando la batería, pero ahorita ya mandamos por un chocomil vitaminado y ya vamos a empezar a tener la energía suficiente. Te comentaba yo, tocayo, que este empresario es Jorge Arroyo Rodríguez, que fue candidato del Partido Unidad Popular a la presidencia municipal de Puerto de Salina Cruz. Sí, así es, pero antes quiso De ser de Morena Morena y del Partido Verde. y Y ninguno. él es hermano de esta Lisa Arroyo Rodríguez, que quiere en estos momentos, en esta elección del 2024, ser candidata a la presidencia municipal de Oaxaca, de Juárez. ¿Quién es este personaje al que te refieres, tocayo? Bueno, mira, él era. Su currículum es muy especial. Él llegó en el 2010 como contador a San Mateo del Mar. Como contador municipal, bueno, fue contratado como contador para llevar las cuentas municipales. Y pues no era un donadie. Y de ahí empezó su carrera de enriquecimiento ilícito, con obras, obras y obras, con una constructora que yo te decía también, la constructora de Arroyo. Es subcontratista en el corredor interoceánico, específicamente en la ampliación de rompeolas de Salina Cruz. Y casualmente, como también señalaba, el día de la masacre fue el día que se inició la construcción de rompeolas de Salina Cruz en el marco del corredor interoceánico. También hay que recordar que recientemente se señaló que esta familia Arroyo tiene que ver con el asesinato que ocurrió hace poco de la hermana de una cineasta muy famosa, del hermano de una cineasta de Oaxaca muy famosa. Ángeles Cruz. Sí, su hermano fue asesinado, Sí, emboscado, en San Miguel el Grande. y ahí el que culparon y tuvieron que detener fue al presidente de Bienes Comunales de Tlaxiaco, que tiene vínculos con la familia Arroyo. ¿Y esos Entonces, vínculos todo cuáles un son, tocayo? drama. Pues como yo no estoy metido, pero si me das un ratito te digo, aquí No, tengo no, no, en el sentido porque también fíjate que él no es comisario de bienes comunales, sino representante de bienes comunales de Tlaxiaco. Ajá. Y bueno, actualmente está detenido y el hijo de este representante forma parte del equipo cercano a Adelfo Regino Montes. Sí, lo sé, que es su secretario particular de Adelfo. Bueno, me decían, me aclaraban que no era su secretario particular, pero sí tiene pues una estrecha relación. Claro, ahorita ya cambia mucho la información, ¿no? Porque dicen que, bueno, lo que antes era ya no es, con tal de alejar algunos vínculos que no son, digamos, en este momento positivo. Pero me llama la atención lo que estás diciendo, porque efectivamente en San Miguel el Grande se ha vivido una situación, pues, de masacres, ¿no? Desde el mes de mayo de este año. Entonces, esto quiere decir que, pues, hay algo más en estos grupos, ¿no? Parece ser el sello de la casa, ¿no? El uso de pistoleros para imponer sus autoridades y poder controlar los negocios sobre los que están. Y en este caso, pues te digo que Arroyo empezó en el 2010 como contador, tomó fuerza y luego ya logró imponer el presidente municipal de San Mateo en el 2017 con un fraude
a través de pistoleros, a través de tiros, a través de violencia, y luego lo repitió en 2020 con Bernardino Ponce, que un personaje oscuro que vendía pozol en un triciclo en San Mateo del Mar y que terminó siendo el títere de este Arroyo. Jorge Pero Leoncio Arroyo. Jorge Leoncio, sí. Pero mira, lo que ocurrió fue que inmediatamente de que ocurrió este linchamiento popular, pues nosotros como Madera del Pueblo, nos abocamos a meter una queja inmediata a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estaba la pandemia, fue muy difícil porque todo era por internet y se caía, y finalmente, después de como 9 horas de intentarlo, logramos meter la queja, una queja dirigida en contra primero de Andrés Manuel López Obrador, como comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, contra el general Bucio, que era el comandante de la Guardia Nacional. En tercer lugar, contra Durazo, que era el secretario de Seguridad Pública. Y en cuarto lugar, contra el gobierno de Oaxaca y Bernardino Ponce, todo por la omisión, porque fueron omisos. No fue por comisión, la queja es por omisión. No cumplieron con su responsabilidad, su obligación y su atribución de garantizar la integridad física del pueblo, y más bien huyeron, dejaron que se dieran las cosas, huyeron, no pidieron refuerzos, no intervinieron, salieron corriendo, pareciera que como con órdenes de que no huyeron por miedo, pareciera que huyeron por órdenes de que dejaran que eso se diera, que eso ocurriera. Fíjate, tocayo, que en esta plática están apareciendo datos muy interesantes, porque tú sabes que en estos momentos hay una crisis ambiental total de la basura, y se dice que precisamente la empresa de Arroyo es la que está encargada de sacar las góndolas cargadas de basura. Y que hay que recordar que el municipio de Oaxaca de Juárez está gobernado por Morena, y el presidente municipal es Francisco Martínez Neri, que fue rector de la universidad. Y dentro de los datos que estoy aquí encontrando, es que se plantea que este arroyo fue protegido de Martínez Neri a cambio de mantener el control dentro de, pues, la universidad, señalado por Porro. Eso en el año 2012. Y hoy el presidente municipal de Oaxaca, que no quiso aceptar la ayuda de Claudia Sheinbaum, incluso porque yo le presenté un escrito para que se asesorara para resolver el problema de la basura, no la quiso aceptar, y apenas estuvo Claudia Sheinbaum hace unos días en Nochistlán, y allí lo vimos pues buscando a Claudia Sheinbaum, abrazándola. Pero ¿cómo se va ligando, fíjate, esta historia donde Arroyo está encargado de sacar las góndolas de basura, y el municipio de Oaxaca ha gastado en sacar la basura de la ciudad 500 millones de pesos en este año, y va a sacar otra vez basura por 500 millones de pesos o más, cuando no hay una báscula que pese el tonelaje de basura que está saliendo? Y cómo es lo que te digo, que hay un nexo ahora con este Francisco Martínez Neri, y precisamente Liz Arroyo, hermana del que estamos hablando, de este empresario que quiso ser presidente municipal de Salina Cruz, está aspirando a ser, pues, la presidenta municipal, ¿no? Por eso te digo cómo van saliendo hilos, conexiones en jugosos negocios, en este caso hasta de Francisco Martínez Neri, que no tiene nada que ver con el asunto de San Mateo del Mar, pero hay esa red de vínculos. ¿Cómo ves tú? Ahora yo te pregunto, ¿cómo ves tú esto que estamos aquí encontrando? Pues mira, es que sí se ve que que tiene poder, o sea, tiene poder a tras mano esa familia. Y por ejemplo, de esta queja, que te digo que tuvo la suerte de que cayó en manos de un compañero muy serio, que era el profesor Carlos Facio, que ocupó durante un par de años
la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de violación de derechos por parte de empresas y megaproyectos. A él le tocaba ver eso y él retomó esta queja. Él tomó la queja y la sacó adelante hasta que lo obligaron a renunciar. Él no terminó, él avanzó mucho, su equipo avanzó mucho en fundamentar y documentar valientemente. Fueron amenazados los empleados de la CNDH enviados por Facio a San Mateo del Mar a documentar todos los hechos, a recoger los testimonios reales de qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó. Fueron amenazados, tuvieron que salir porque los amenazaron. Y tan es fuerte que giraron 161 órdenes de aprehensión, un juez a través de un ministerio público, pero que totalmente están fuera de toda legalidad, porque tienen faltas al debido proceso, pero absurdas. Hemos estado analizando de los 161 nombres, por ejemplo, hay tres que se repiten, hay otro que no se llama así, hay dos que ya murieron, y hay como por lo menos 25 que estaban de migrantes y que pueden demostrar que no estaban, y más bien fueron señalados con el dedo, señalando a los opositores más fuertes de Arroyo con las órdenes de aprehensión, porque no se levantó una investigación, una carpeta de investigación a fondo, no se visitó la región para documentar las cosas como lo hizo la Comisión de Derechos Humanos cuando estaba Facio. Sin embargo, por señalamientos fueron acusados estas 161 personas, de las cuales ahora han detenido a cinco. Detuvieron a cinco, entre ellos una madre soltera con bebé, que no tenía nada que ver, pero que sí era muy activa, y entonces son señalamientos. Y hay una falta al debido proceso brutal, así total, en la instauración de las carpetas de investigación, el procedimiento, y en las órdenes de aprehensión sin ningún sustento real. Eso se va a tener que objetar jurídicamente y se va a hacer. Pues vaya situación que se está dando, porque como leíamos en este artículo de Luis Hernández, un articulista muy respetado, bueno, pues pareciera que los agresores pues eran esbirros y asesinos de unos, quienes atacaron y masacraron a estas 15 personas, dicen, ¿no, Tocayo?, que fueron las que murieron. Fueron asesinadas en este linchamiento. Sí, Tocayo, mira, es que te voy a enseñar esta carpeta. Ay, esto que es, esta carpeta completa es todos los documentos y los antecedentes de este linchamiento. Aquí lo tengo porque como nosotros metimos la queja, y quiero decirte que también metimos solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue objetada por el gobierno mexicano, pero tuvimos que documentar todos los hechos, todos los hechos, cómo fue que se dio desde más de un año antes, desde el 2017 tenemos documentado cómo se dio. Y ahora pues lo que es interesante es que con la nueva, finalmente Bernardino Arroyo fue destituido por terminación de mandato que el Instituto de Oaxaca se negaba a acatar, a dictaminar, pero el Tribunal Superior Electoral de Xalapa determinó que sí y fue destituido Arroyo antes de su término de mandato. Pero Se es eligió. Bernardino Ponce Hinojosa, ¿no? Sí, Bernardino, perdón, sí, Bernardino Ponce fue destituido finalmente, aunque ya no vivía ahí, ya no se presentaba, andaba huyendo, pero formalmente se nombró un consejo municipal que convocó elecciones, unas nuevas elecciones para el nuevo trienio, y quedó ahí un compañero abogado, doctorado en derechos indígenas, de San Mateo del Mar, ICOT, y a través de él y con él se sustentó toda esta queja de la Suprema Corte, la queja ante la Comisión Interamericana, y ahora estamos presionando porque finalmente la recomendación después de 2 años. Y ya no la querían sacar, supimos por ahí que no la querían sacar, que la querían congelar. Logramos presionar y la tuvieron que sacar, aunque no como si la objetamos.
esa recomendación que tiene 6 puntos, porque es muy blanda, o sea, termina siendo muy blanda y finalmente le echa toda la culpa, digamos, toda la responsabilidad y a la nueva secretaria de Seguridad Pública. A la Guardia Nacional no la toca ni con el pétalo de la rosa, obviamente a López Obrador menos, y sí al gobierno de Oaxaca le pone algunas recomendaciones y al presidente municipal de entonces, pero a la Guardia Nacional no la tocan. Y la recomendación está muy, pues en inglés se dice muy light, ¿no? Tratan de ser muy suaves, pero aún así como quejoso, en calidad de quejoso, hemos pedido, solicitado formalmente ante la comisión, primero una audiencia personal con la coordinación de seguimiento a recomendaciones para que nos explique en qué van el cumplimiento de recomendaciones, nos lo diga en audiencia y nos lo diga por escrito, en qué van, y una copia completa digital del expediente, de todo el expediente de la CNDH, que tenemos derecho a tenerlo porque ya es asunto concluido para ellos. Entonces no tienen por qué negarnos y estamos en ese trámite, porque si en una semana no ocurre, nos vamos al amparo. Nos vamos a ir al amparo porque no nos entregan esa copia. Y yo lo que quiero señalar, muy importante, es que con el nuevo presidente municipal, la nueva presidencia y el nuevo síndico, se convocó una asamblea y se determinó por la Asamblea del Pueblo de San Mateo crear una comisión de paz y concordia interna, que fuera electa, que fuera integrada por los 16 representantes de cada una de las agencias municipales, agencias de policía y secciones, para integrar el consejo electo desde abajo y que este consejo trabaje para cicatrizar las heridas, para estar peleando se está iniciando la pelea, que haya una reparación integral del daño para los familiares de las víctimas y que se haya un proceso de amnistía y que se eche para abajo por faltas al debido proceso esas 161 carpetas de investigación y se repongan, porque están hechas totalmente, están señalados los opositores a este Arroyo y a Bernardino y no se sustentaron con los hechos reales. Pues recientemente y se le dio una gran difusión que fueron condenados a 210 años e implicados en lo que se conoce en la masacre de San Mateo del Mar. Y pues se dice que hace falta muchas otras personas de ser detenidas. ¿Cómo concluyes esta? Pues yo le llamaría esta primera entrevista sobre este asunto, Tocayo, porque sí es una cuestión sumamente delicada y grave, ¿no? Sí, obviamente el hecho real, pero insisto, fue ya un linchamiento por hartazgo y por provocaciones. Entonces, pues pasó lo que en Fuente Ovejuna, en la obra de teatro de Juan Luis de Alarcón. El pueblo se cansó, ¿y quién hizo eso? Pero el autor intelectual, el motor de lo que ocurrió, y no en ese momento ni ese día, insistimos, desde el 2017 y luego a partir de mayo de 2020, con el asesinato impune de un agente municipal, el secuestro de otro, las lesiones graves y lo dieron por muerto al que acompañaba al suplente de la agencia, la quema de casas, el terror, el autor intelectual está ahí y no se abre una carpeta de investigación. Y en cambio las carpetas que sí, ahorita detienen a 5, condenan a 3, pero hay 161 órdenes de aprehensión, que todas tienen falta y falla al debido proceso. Y entonces, pues eso, yo creo que el gobierno, todas las instancias de gobierno, federal, estatal y sobre todo de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, hay una instancia del gobierno de Jara de derechos humanos, una instancia dentro del gobierno de Salomón Jara, la propia Comisión de Derechos Humanos, tienen que intervenir para que esta cicatriz sane. Porque lo que puede volver a pasar es que otra vez, si se sigue acicateando en lugar de cicatrizar y de haber una reparación integral del daño y favorecer la paz interna, y queda impune este personaje
con todo lo que ha seguido haciendo y seguirá haciendo, porque ahora que cuenta, yo no sabía eso de la basura, sus intereses en la basura, pero acuérdate que en la Ciudad de México, el rey de la basura, la familia Gutiérrez, allá en Iztapalapa, en la salida a Puebla, cómo se hicieron multimillonarios con la basura, el zar de la basura. Entonces, pues esto es muy grave, ojalá el pueblo de la ciudad de Oaxaca también vea a lo que estaría eligiendo, ¿no? No, el tema este, digo que aquí Francisco Martínez Neri y se precia que ha dado y solucionado el problema de la basura, y cada góndola que sacan supuestamente tiene un costo de 55 mil pesos más IVA, y se ha gastado el municipio hasta el momento 500 millones de pesos. Imagínate lo que representa para la capital del estado este boquete. Que además las góndolas salen sin ser pesadas. O sea, el que las despacha puede decir, aquí van 3 toneladas, aquí van 20, aquí va una, aquí no va ninguna, va aire. O sea, que el truco está en que no se está verificando el peso de la basura. Y aún así, pues Francisco Martínez Neri como rector lo ligan, por de acuerdo a la información que aparece allí desde el año 2012, lo ligan en la universidad con él, con este empresario exitoso y responsable de lo que tú estás señalando. Vaya situación, tocayo, pues vamos a seguir pues hablando de esto, porque sí es un tema escabroso, porque pues definitivamente 15 vidas y linchadas, masacradas como fue, pues tampoco puede ser un hecho que quede impune, tocayo. No, absolutamente, pero tiene que ser sustentado de carpetas de investigación realmente levantadas con testimonios reales. Y la Comisión de Hechos Humanos sí levantó testimonios reales. Y como te digo, por lo menos una revisión que hicimos así rápida, hay por lo menos, no sé, más de la tercera parte de los que pasan ahí no estaban, pero eran opositores y no estaban en el lugar. Tienen coartada que pueden demostrar. Y otro detalle que también levantamos, sabemos que parece que la Fiscalía del Estado de Oaxaca no había, a pesar de tener las órdenes, no las había instrumentado. Que las 5 personas que están detenidas y 3 de ellas condenadas, las detuvieron sicarios de Arroyo y las entregaron a la Fiscalía. Eso hay testimonios de los detenidos, que no fue la Policía del Estado, no fue la Fiscalía, fueron sicarios de Arroyo, los que los tuvieron cazando, los agarraron y los entregaron a la fiscalía. Hasta ese grado. Y eso son, pues es de investigarse todo eso, de sustentarse. Y insisto, creo que el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que intervenir para una reparación integral del daño y cicatrizar, porque con el marco del corredor interoceánico, yo les recomiendo al auditorio que vean el último proceso, la última revista Proceso, que acaba de salir, que dedica desde la página 20 hasta la 38, me parece, a la cómo están interviniendo los cárteles de narco en el corredor interoceánico y en el Tren Maya. Y el corredor interoceánico tiene uno de sus puntales principales en Salina Cruz y en toda la barra. Entonces, ahí hay cosas muy, muy, muy de sospechar y muy de temer, de mucho temor. Porque en este también asesinato que hubo allá, en la Mixteca, en Tlaxiaco, también por ahí yo leí algunas notas que vinculan la intervención de otros intereses atrás, non santos. Ahí sí decían varias columnas. Porque lo que aparece ahí en la Mixteca que vinculan a Arroyo, porque es ahí donde también empieza él a crecer como empresario, es que estuvo en Tonalá, en la localidad de Tonalá. Pero bueno, esa ya es otra historia, tocayo. Pues espero que podamos seguir conversando sobre el tema, porque se están nombrando comisiones, ¿no? Como tú lo decías, para buscar una salida humanitaria, una salida de justicia, una salida de perdón sobre estos hechos Exactamente, de reconciliación y perdón, reconciliación. Y porque bueno, se puede, esto se puede explotar más. Si detienen a más gentes, el pueblo no va a aguantar. Ya no va a pues vaya aguantar. situación. Pues tocayo,
Te agradezco, como siempre, tu atención y tu disposición a esta entrevista, a ser entrevistado. Y tengo entendido que mañana va a haber una conferencia de prensa, pero también eso ya es otro asunto. ¿Dónde va a ser? Bueno, la conferencia de prensa va a ser por Zoom, pero es sobre el Sur Resiste, el movimiento que se generó a partir del Istmo Nuestro y que hizo una caravana que recorrió el corredor interoceánico y el Tren Maya y terminó en San Cristóbal. Y hay una, con la supuesta inminente inauguración del Tren Maya y luego del corredor de los trenes interoceánicos, pues así se titula la conferencia. ¿Qué va a estrenar, señor presidente? Porque, digo, rayamos hasta. Es un logro de la sociedad civil y sobre todo los pueblos, la resistencia, porque el corredor no contemplaba trenes de pasajeros. Fue obligado el gobierno federal a incluir los trenes de pasajeros. Y tan fue obligado que no lo tenía ni previsto ni presupuestado. Y tú sabes que tuvo que comprar trenes de segunda, ya abandonados, ya allá en Nottingham, Inglaterra compró dos, y luego en Estados Unidos acaba de comprar otros tres, pero que ya estaban dados de baja desde hace 40 años y les dieron manita de gato, y eso es lo que va a estrenar el presidente. Igual Bueno. pasó con el Tren Maya, que se le descompuso el día de su preinauguración. Pero ahorita ya corre a 160 kilómetros por hora. Ah, sí, qué Nada bueno. más. Después de arrasar con cuántas hectáreas de Bueno. selvas medianas y bajas. Bueno, pues tocayo, pues estamos pues comprometidos en dar a conocer estas situaciones tan oscuras y siniestras que se mueven en esta Oaxaca de interoceánicos y de mineras. No, terrible. Pues los mineros forman parte del interoceánico. Mineras, eólicas, petroleras, gasoductos, oleoductos, plantas automotrices, maquiladoras, ¿no? Es un gigaproyecto monstruoso. Tricontinental. Pues te Y además agradezco. ya, Dime. nada más, no, un detalle, no sé si lo veníamos diciendo desde 2018, el interoceánico está vinculado con el Tren Maya y ya apareció esa vinculación y con dos bocas y ya apareció los tramos que vinculan el interoceánico y lo peor, que ahora nos salió con la sorpresa que lo extiende el interoceánico desde Tapanatepec hasta Ciudad Hidalgo con Guatemala, a todo lo largo de la costa de Chiapas, y arriba, en dos aguas, lo vincula con Ferrosur y Ferromex, con el tramo G. O sea, ya está reconstituyendo el Plan Puebla-Panamá, porque Bueno, está reconstruyéndose. pues hablaremos sobre estos temas, tocayo. Espero que ojalá y se logre una paz verdadera en San Mateo del Mar y los verdaderos responsables que movieron los hilos para esta masacre, pues también sean castigados, porque si no, pues no va a haber ni paz, ni tranquilidad, ni desarrollo en esta importante región de los pueblos originarios, entre ellos el pueblo Guave, que ellos mismos dicen que no son Guaves, son Icos. Gracias, Tucay. Bueno, compañero, no, nada más para terminar, sí, una paz, se requiere una paz, pero con justicia y dignidad. Gracias. Hasta pronto, Tocayo. Hasta luego.